Gracias, amigos, por continuar en sintonía de EVTV y de su espacio de esta hora, la mañana de EVTV. Quiero recordarles esta noche a las 9 en punto en el espacio Aló Buenas Noches, que conduce mi compañera Carla Angola. Ustedes van a tener señal directa desde el Congreso de los Estados Unidos del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Hoy al mediodía nos vemos también en el programa de Orlando Urdaneta, Almorzando con Orlando. Vamos a estar conversando con nuestro amigo y compañero que, por cierto, ha recibido unos extraordinarios niveles de audiencia. Leemos acá que en el Valle hay todo un trancón, como decimos, porque el paro de transporte se está desarrollando. Venezolanos se trasladan en camiones de la Guardia Nacional por el paro de transporte. Es decir, el régimen prefiere militarizar la ciudad y además poner a los guardias nacionales, que no gozan del cariño de la ciudadanía por el comportamiento que ya conocemos, a que transporte a la gente antes de sentarse a conversar con los transportistas. ¿Es que acaso los transportistas están pidiendo 2.000 bolos de pasaje porque es que se quieren hacer millonarios? ¿O es porque este régimen ha deteriorado de tal forma la producción en el país que no se consigue caucho, que no se consigue batería, que el reparar una unidad de esa es prácticamente imposible? Y encima de eso los choferes tienen que comer. Pero ellos prefieren sacar a la Guardia Nacional. ¿Y qué va a hacer la Guardia Nacional? ¿Va a montar a la gente a punta de plan en las unidades de la Guardia Nacional para poderlo transportar? O a lo mejor se los guisan también, ¿no? Le dicen, tienen que pagarme 1.000 bolos porque... Vamos a ver los periódicos de inmediato. Aquí tenemos el 2001, transporte público en El Llegadero. Es justamente de lo que estamos conversando, mis queridos amigos. Más del 85% de las rutas urbanas y el 90% de las extraurbanas están paralizadas, como decía yo, por repuesto. Condicionan la prestación del servicio al aumento de la tarifa a 2.000 bolívares y aprobación de divisas para los autopartes, es decir, para los repuestos. También piden un subsidio directo a los estudiantes y un aporte al conductor por trasladar a gente de la tercera edad. Si no hay nada de eso, lo aumentarán a 3.000 o tomarán otras medidas radicales, como el paro, como ese paro de transporte que se está generando. Más adelante estamos tratando de localizar a nuestra corresponsal en Caracas. Recuerden que las llamadas para Venezuela no son todo lo fluida que quisiéramos. Seguimos revisando el diario 2001. La Iglesia rechaza el adelanto de las presidenciales. La Conferencia Episcopal estima que una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima se ha extralimitado, dando órdenes al Consejo Electoral para la convocatoria de un espectáculo de distracción desigual y sin equidad alguna. Esto es lo que opina la Iglesia con relación al tema de la convocatoria. Allí seguimos revisando la primera página del diario 2001. Solicitan freno a la migración criolla en Perú. El congresista de izquierda Justiniano Apaza planteó establecer algunos filtros para restringir el ingreso de venezolanos. Pues primero deben pensar en las necesidades de trabajo que tienen los jóvenes peruanos, con absoluto respeto por la comunidad peruana, con absoluto respeto por la autodeterminación de los pueblos con relación a sus reglas migratorias. Nosotros solamente queremos llamar la atención de aquellos colombianos, peruanos, españoles, argentinos, chilenos, uruguayos, portugueses, que en una época de dificultad en Europa, en la posguerra o en la América Latina de dictaduras militaristas, Venezuela abrió sus puertas y recibió a una hermosa comunidad chilena, peruana, ecuatoriana, colombiana, portuguesa, española, que además ayudaron a construir el país. Y si bien es cierto que hay algunos venezolanos en el exterior que no observan el comportamiento que deben observar como migrantes, no es menos cierto que muchos venezolanos solo están buscando ir a trabajar, a generar empleo a algunos empresarios y a tratar de buscar una mejor forma de vida para sí mismo y para su familia. Seguimos revisando. Tenemos ahora que candela en Quinta Crespo. La noche de este lunes se registró un incendio en un estacionamiento y almacén de bombonas en Quinta Crespo. Esto es en el centro de Caracas, en ruta a la autopista Francisco Fajardo, según información difundida en la red social Twitter por los bomberos del Distrito Capital. Y fíjense aquí, esto de verdad yo no lo voy a repetir, lo ven ahí en la agenda. Esto es realmente vergonzoso. Yo me acuerdo cuando el comandante mandaba a bañarse con totuma, cuando el comandante estaba viviéndose el dinero de los venezolanos estudiando en la Academia Militar, porque todos nosotros pagamos los estudios de ese imberbe, la gente se bañaba con la regadera.
incluso podía instalar, si vivía en una zona fría, un calentador de agua. Y se bañaba el tiempo que le daba la gana. Y no había que racionar ni el agua ni la luz. Bastó la llegada de estos destructores del país para que entonces le digan a la gente que no use papel sanitario, que no se bañe mucho, que no se cepille los dientes, porque esta revolución destrozó la productividad del país. Seguimos revisando. Ahí tenemos el pollito alzó vuelo a los predios de Aragua. Esto es en la sección deportiva del diario 2001. No sé si tenemos ahora, seguimos con prensa venezolana. Sí, el periódico de Tarek El Aissami, El Universal. Las partes acuerdan extender negociación en Dominicana. Y la MUD decidirá esta semana la escogencia de su candidato. Con relación a esto, luego de 6 horas de diálogo, los representantes del gobierno y la oposición decidieron continuar hoy desde horas de la mañana la revisión de los puntos que buscan un consenso que conduzca a una solución frente a la crisis. Por su parte, el PSUV anunció que la candidatura del primer mandatario Nicolás Maduro para buscar su reelección será oficial desde la fecha más fatua en la efemérides venezolana, el 4 de febrero, el día que Hugo Chávez y un grupo de militares insurgieron contra la Constitución, dejando manchada de sangre esa página de la historia de Venezuela. Seguimos revisando. Bueno, con relación al tema de la escogencia del candidato, esta semana la Mesa de la Unidad Democrática decidirá el método para la escogencia del candidato de la oposición con miras a las próximas elecciones presidenciales. Y aquí hago una parte, es decir, el periódico de Tarek El Aissami da por descontado que la Mesa de la Unidad va a aceptar esta convocatoria. Así lo anunció el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayú, tras referirse a los resultados del proceso de revalidación de su partido, en el que superó la meta fijada por el CNE. De esta manera, el periódico de Tarek El Aissami coquetea con los adecos. ¿Para qué? Para rayarlo. Basta que el régimen hable bien de un partido, ese partido está rayado. Y con la desconfianza que se ha generado en parte de la población, absolutamente justificada, el régimen habla bien de Henry Ramos, habla bien de Acción Democrática, inmediatamente convierte a Henry Ramos y Acción Democrática en sospechoso. Nos vamos a Caracas. Nuestra corresponsal de Arrimel Cham está allí y nos va a decir cómo se ha venido desarrollando y qué es lo que está ocurriendo en materia de transporte en la capital de Venezuela. Derlin, muy buenos días. Gracias por atendernos. Nos dicen que se cayó la llamada. Vamos a seguir entonces revisando el periódico El Universal mientras retomamos la comunicación con Caracas. Bueno, esto lo han visto ustedes en todos los noticieros internacionales. París bajo las aguas del río Sena. Unas 1.500 personas tuvieron que ser evacuadas en París por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de las aguas del río Sena. Unos 1.500 hogares quedaron sin servicio eléctrico en la capital francesa y por allí se va la información. Y aquí tienen abajo, en el taco azul, usuarios afectados por la falta de transporte. Tiene que ver con lo que estamos tratando en nuestro programa de hoy. Estamos restableciendo. Ya tenemos el contacto con Derlin. Tenemos a Derlin Merchan en línea telefónica desde Venezuela. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Derlin, ¿cómo está la situación en materia de transporte en la ciudad capital? Hola, buenos días, Carlos. Un saludo desde Caracas, Venezuela. En efecto, la situación del transporte público el día de hoy ha estado bastante complicada, especialmente en el área metropolitana de Caracas, y es que los representantes del sector de los transportes públicos informó durante la tarde de este lunes que ellos estarían ya solicitando de manera formal el incremento del pasaje, que estaría en estos momentos, o hasta ayer, estuvo en 1.000 bolívares, tenemos que estar solicitando un incremento de 1.000 bolívares más para oficializar la tarifa en 2.000 bolívares. Esto forma parte de las exigencias que el sector transportista está haciendo y forma parte de las instrucciones que da con el gobierno nacional para formalizar esta tarifa de pasaje de transporte público. En paralelo, en virtud de que no se ha llegado a un acuerdo oficial con las autoridades del Ministerio de Transporte, algunos representantes de este sector de transporte público han decidido realizar una especie de paro de actividades, toda vez que están ejerciendo presión para lograr concretar este aumento. El día de ayer, Pedro Jiménez, presidente del Sureste de Transporte del Área Metropolitana de Caracas, indicaba que al menos 80% de las unidades de transporte público ya habían dejado de funcionar, esto simplemente por carencia
de repuestos, las unidades estaban inoperativas y esto hacía insuficiente, por supuesto, la prestación del servicio e imposibilitaba que esto se pudiera estar ejecutando con normalidad. Asimismo, ellos estaban esperando que para este martes, en horas de la tarde, pueda concretarse una reunión con el ministro de Transporte, Carlos Osorio, que el día de ayer estuvo en el estado Zulia, y él indicaba que, de acuerdo a las informaciones suministradas de manera oficial, el gobierno habría realizado una inversión para resurtir a las unidades de transporte público. Sin embargo, estas unidades a las que él se refería pertenecían al sistema CICSA, que son las que prestan servicio de forma habitual a las redes del sistema metro, no solamente acá, sino en las distintas regiones donde está operativo el subterráneo. Por lo pronto, el sistema del metro de Caracas también ha presentado mayor cantidad de afluencia debido pues a que la cantidad de autobuses que están funcionando en el área metropolitana de Caracas es menor aún ya de lo normal, y también hemos podido obtener información de que algunas personas han tenido que trasladarse desde sus hogares hacia sus sitios de trabajo de otras maneras no convencionales, es decir, a través de algunos camiones que estarían cobrando alguna tarifa adicional a la que se pasaba en condiciones normales para prestar un servicio de manera irregular. Carlos. Deli, sí, en momentos por lo dificultoso de la comunicación hay datos que he perdido, así que me excusa si la pregunta tiene que ver con algo que ya dijiste. Lo primero, en el recorrido que hayas podido hacer hasta esta hora aquí en los Estados Unidos, hora del Este, 8:40, 9:40 de la mañana, hora de Venezuela, si te tocara porcentualizar el paro, dirías que está parada la actividad de transporte en un ¿cuánto por ciento? Por lo menos en un 90%. Sin embargo, es difícil precisar porque la situación del transporte público en Venezuela y específicamente en el área metropolitana de Caracas es difícil. Debido ya a lo que comentábamos, a esta reducción del número de unidades de transporte público que normalmente operan debido a las insuficiencias de repuestos. No todas las líneas cuentan con las unidades completas para prestar el servicio y esto pues dificulta en un día normal la prestación del servicio de transporte público. A esto pues se suma obviamente la situación que se ha generado el día de hoy con los transportistas. Carlos. Deli, estábamos leyendo en algunos mensajes que envían a través de las redes sociales que de alguna forma la Guardia Nacional está utilizando camiones para transportar a los caraqueños que se están movilizando hacia sus centros de trabajo. ¿Eso lo tienes también registrado? Ayer podíamos ver que llegaban a Caracas algunos convoys de la Guardia Nacional Bolivariana por el tipo de unidad, que esas unidades venían desde el estado Zulia. Asumimos que esto forma parte de una especie de prevención que en efecto el día de hoy se está oficializando. Hay algunas unidades no solamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también de algunos organismos del Estado que estarían prestando este servicio. Es lo que habitualmente se conoce como los convoys que están funcionando para trasladar a algunos ciudadanos y de alguna manera pues agilizar la movilización de los pasajeros. La situación de orden público, ya para finalizar, es decir, ¿está normal? La gente quizá un poco agitada buscando cómo transportarse, ¿pero hay algún foco de protesta en algún lado? Sí, pues más allá de las situaciones que se han registrado de congestionamiento vial, pues no, hasta ahora no se ha producido ningún tipo de irregularidad en cuanto al orden público y alteraciones del mismo. Bien, Derli, te agradecemos mucho este completo y detallado reporte. Más adelante en nuestras emisiones de noticias volveremos a contactarte para que nos actualices sobre lo que está ocurriendo en la ciudad capital de Venezuela, en Caracas, con este paro de transporte. Ya escucharon, ella según su recorrido, por lo menos en un 90% habría sido acatado el paro por parte de los transportistas. Pausa, enseguida estamos nuevamente con ustedes con mucho más de La Mañana EBTV.